Hoy cerrando prácticamente todo lo que es campaña, promociones, Alberto, hay optimismo en las huestes, lo que apreciamos en la doctora Lilian Jara, en Matías Darnett, en todo un grupo de gente que te viene acompañando hace buen tiempo. Hace buen tiempo y se ha sumado un grupo de jóvenes importantísimo, Rubén, más de 50 jóvenes que se han incorporado al espacio nuestro para empezar a trabajar de cara al 2021. Y la verdad que eso era lo que nosotros queríamos desde un principio, ¿entendés? Tratar de ser la llave que pudiese abrirle las puertas a los jóvenes para que comiencen a incursionar en la política, porque necesitamos el recambio generacional, pero a su vez aquellos quienes tenemos un poco más de experiencia tenemos el deber moral y la obligación de acompañarlos, ¿no? De acompañarlos, formarlos y guiarlos por el buen camino en la política, ¿no? Tenés una trayectoria política, tanto en nuestra ciudad, en el ámbito provincial y yo creo que en el ámbito nacional. Has estado en contacto con los máximos dirigentes, incluido en aquel momento de Néstor Kirchner. Sí, incluido el propio Alberto Fernández, el El propio Alberto 5 de Fernández, mayo ¿no? del 2018. Yo le contaba, Ignacio Villanueva sabe bien porque él pudo ver la comunicación vía Facebook, donde yo le manifestaba mi deseo de que él fuese el candidato a presidente de todos los argentinos. En ese momento se iba a realizar una reunión en el Hotel Casino de Corrientes, que después se suspendió, a la cual él me invitó, y lamentablemente no se llevó adelante esa reunión, pero en ese momento yo le dije a Ignacio, este va a ser el próximo presidente de todos los argentinos, ¿entendés? Porque entendía que era el hombre indicado para llevar adelante un proceso difícil que tenemos en la República Argentina y donde tenemos que tratar de pacificar nuestro país y, por sobre todas las cosas, consolidar consensos, ¿no? Creo que 10 años o más o menos de trabajo de Alberto Fernández con Néstor y con Cristina, y una frase que ha dejado en estas últimas horas Alberto Fernández fue, volveremos para ser mejores. Es decir, lo que quedó en la retina de la gente o en el oído de la gente, prometiendo volver para ser mejores. Sin duda, además, nosotros somos conscientes y lo hemos escuchado a él también, de que acá no es una persona la que va a sacar adelante la Argentina en este difícil momento por el que estamos atravesando. Acá tienen que involucrarse cada uno de los sectores políticos, cada uno de los sectores sociales, empresariales, pequeñas y medianas empresas, productores. Yo creo que la Argentina va a requerir de un enorme esfuerzo y de mucho diálogo entre cada uno de los sectores sociales, y económicos, por sobre todas las cosas, de nuestro país, para que este año que nos espera, el 2020, sea un año un poco más aliviado de lo que se espera que llegue a ser, ¿no? Porque si no se da el diálogo, si no se da la apertura, y un trabajo conjunto, vamos a tener un año muy difícil, ¿no? En la frontera, aquí con Brasil, ¿escuchaste, leíste las declaraciones de Bolsonaro, uno más del presidente brasileño? No, la realidad es, Rubén, que no es de ahora, ya yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo. El otro día escuchaba a uno de los candidatos de una de las listas proponer instalar una oficina de migraciones en el centro. Primero exijámosle a los brasileros que cumplan con la TBF ellos, que no han cumplido con parte del acuerdo. Porque todo el mundo cree que la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo es simplemente para cruzar el puente. No es así. Eso genera derechos y genera obligaciones. Derecho para los países signatarios, para Brasil, derecho a que nuestros ciudadanos puedan tener educación allá, que puedan tener salud gratuita allá y a su vez poder adquirir mercaderías allá, en idéntico sentido como lo tienen los nuestros allá y los de ellos allá. Es decir, no se está cumpliendo la reciprocidad, ellos no han emitido la TBF allá. Y por ello digo, instalar una oficina del centro de frontera, en el centro de Paso de los Libres, para seguir facilitándole a ellos la situación. No, acá nosotros tenemos que trabajar una política integral, si Alberto Fernández es presidente, que implique garantizarle a nuestros comerciantes tratar de bajar el costo laboral, ¿entendés? Tanto a nivel provincial, con los impuestos que son coparticipables, no solo para Paso de los Libres, me refiero a todas las ciudades fronterizas, ¿no? Llámese ingresos brutos con la provincia, bajar el costo de la energía, bajar el impuesto el IVA, bajar ganancias, bajar aportes previsionales, que es un costo elevado que tienen nuestros comerciantes hoy y que realmente tenemos que trabajar en un proyecto mucho más integral,
Si bien es cierto, yo vi el otro día con mucho agrado que el intendente tomó una de las propuestas que nosotros hicimos en campaña y firmó un convenio donde le exime del pago del impuesto inmobiliario y de la habilitación comercial, que si bien el impacto no es importante, pero ya es un puntapié inicial, ¿entendés? Que se entendió el mensaje y que ahora tenemos que ir a avanzar por un proyecto un poco más amplio y un poco más ambicioso para tratar de achicar las asimetrías que tenemos con Brasil y que nuestros comerciantes se vean fortalecidos y bajen el costo laboral y que de esa manera sean más competitivos con los comerciantes brasileños. Aspecto nacional, internacional. Provincial, se está terminando un periodo muy importante para quien, en mi concepto, es uno de los mejores dirigentes de la política provincial, y obviamente uno de los mejores, y si no es el mejor, dentro de la política local y zonal, y que es conocedor de toda la provincia. Alberto, te has recorrido cada rincón, no solo el sector que te corresponde, la tercera sección electoral, sino que te has recorrido toda la provincia, todo, me consta eso. Todo. Y vos sabés que siento sana envidia por los productores de la zona de Santa Lucía, Bellavista, Esquina, Desmochado. La realidad es que vos ves el esfuerzo que ellos hacen y lo bien que le va, Rubén, a esos productores, y por eso que yo siempre insistí sobre la creación de una escuela agrotécnica en Paso de los Libres, para que nuestros chicos puedan empezar a contar con una herramienta ya y darle un cambio de matriz productiva a Paso de los Libres, y que Paso de los Libres tenga una economía autosustentable, es decir, que todo lo que producimos llegue a las góndolas locales sin un costo adicional y a su vez generar trabajo en nuestra ciudad en forma directa e indirecta. Y la verdad que eso es un tema que a nosotros nos preocupa y sobre por eso he realizado la presentación de ese proyecto en la Cámara de Diputados, y donde los han recepcionado los diputados que me van a suplir en el mandato, y le pedí encarecidamente que lo lleven adelante. El Ejecutivo Provincial está al tanto de esta situación y hay voluntad política de hacerlo en Paso de los Libres, y la verdad que eso me pone contento, ¿no? Bien, tenemos la boleta, Alberto. A ver, tenemos la boleta porque podríamos hablar de la cantidad de proyectos que se han presentado en todo el periodo como diputado provincial. Querés hacer referencia a los más salientes, pero tenemos el contacto que ha sido permanente en este tiempo como diputado. Ha habido infinidad de proyectos, de los cuales se aprobaron unos y han quedado en el camino otros. Han quedado en el camino otros, pero están presentados. Sí, y ha quedado el diálogo también, ha quedado el diálogo con todos los legisladores, la oposición inclusive, y mis propios compañeros de bancada y con los que van a ingresar, de que lo impulsen y lo lleven adelante, porque son proyectos que son importantes, ¿no? El caso de la escuela, la recuperación del terreno, que no lo pudimos lograr allá, que está pegado al asilo de anciano Gregorio Matorra de San Martín, para que se le dé un destino a ese terreno que se encuentra abandonado, destino que podría ser perfectamente crear un centro de educación física para la propia escuela presidente Arturo Frondizi, que la está necesitando. Entonces también eso quedó. Lo que salió y me pareció importante fue la adhesión a la ley a la utilización medicinal del aceite de cannabis. Para mí fue un proyecto importante porque salió por unanimidad de la Cámara. También el hecho de que se haya provincializado el aeropuerto, que si bien eso yo no me atribuyo la exclusividad, porque eso fue un trabajo conjunto nuestro, del sector político nuestro, con el oficialismo provincial. La anterior gestión de Raúl Taravini había iniciado eso. Nosotros lo que hicimos fue reforzar el trabajo que ellos realizaron, y felizmente el gobernador tomó la posta, provincializó y empezó a llevar adelante eso, ¿no? Después lo que tiene que ver con el servicio de neonatología también, que fue un trabajo que se articuló en forma conjunta con las autoridades del Hospital San José. Yo le pedí permiso para poder presentar un proyecto dentro de la Cámara de Diputados también, porque no quise ser irrespetuoso, porque sabía que ellos venían llevando adelante ese trabajo, pero entendía que legislativamente un proyecto dentro de la Cámara era un respaldo importante para ellos, y máxime viniendo de la oposición, ¿no? El servicio de terapia intensiva también fue un avance importante para el Hospital San José. Y de eso se trata la política, Rubén, tratar de dialogar, construir consenso y conseguir soluciones, ¿no? Para Paso de los Libres, proyectos, sabemos que
De pronto por allí se piden los 10 proyectos más importantes. ¿Cuáles son los proyectos Alberto tiene en mente? El primer proyecto que nosotros, sobre el que venimos trabajando ya, tiene que ver con la reforma del Estatuto del Empleado Municipal. Vemos hoy que hay empleados municipales que vienen precarizados hace más de 12 años y no tienen estabilidad laboral, Rubén. Entonces, ellos siguen contratados, y para mí son rehenes de los gobiernos de turno, ¿entendés? Y esa situación me parece que yo, con mi formación ideológica, no la puedo seguir tolerando. Por un lado, la estabilidad laboral de los empleados, es decir, terminar ya con la precarización, capacitarlos y que vayan progresando dentro de su carrera administrativa en el municipio, uh-huh, y un ingreso acorde al trabajo que ellos realizan. Hoy hay empleados que están percibiendo 5.000 pesos de haberes, ¿entendés? ¿Quién puede vivir con 5.000 pesos de haberes? El otro día me decía, una crítica que se me hizo era que no se podía, porque el artículo 231 de la Constitución establece que no se puede destinar más del 60% a salarios y honorarios profesionales. Yo le dije, bueno, tenemos dos herramientas. Que los pocos que ganan mucho dejen de ganar mucho y que los muchos que ganan poco ganen lo que realmente les corresponde, ¿entendés? Que haya una distribución más equitativa. Pueda mínimamente emparejar. Exacto, que haya una distribución más equitativa. Que sea un poco menos esa brecha. Sí, tenemos inspectores de tránsito hoy que están trabajando con un plan de formación laboral. La verdad que no. Es inconcebible por la responsabilidad que la implica. La responsabilidad en las distintas áreas. Sí, uh-huh. Y cobran 5.000 pesos, Rubén, 6.000 pesos en el mejor de los casos, ¿entendés? Y muchas veces las multas que ellos labran, si no llega al 50% de lo que ellos cobran, es el valor de lo que ellos perciben mensualmente, ¿entendés? Y no se los capacita, muchas veces eso puede conllevar a que cometan errores en el labrado de las actas, después vienen el planteo de nulidades, no tenemos pipeta para el control de alcoholemia. La Dirección de Tránsito hoy no cuenta con pipeta, lo cual no garantiza la seguridad en el tránsito de todos los libreños. Bueno, esas son las cosas que hacen con que nosotros hayamos empezado a trabajar y a tratar de aportar nuestro granito de arena, que tiene que ver más con el fortalecimiento de la gestión y para tratar de suplir aquellas necesidades que hoy existen en Paso de los Libres. Otro caso particular tiene que ver con un barrio, una barriada importante, Paso de los Libres, porque hay más de 200 familias instaladas en una chacra, que es la chacra 180 del barrio La Torcaza, que no tienen hoy posibilidad de acceder a los servicios públicos porque no cuentan con un título de propiedad, ¿entendés? Y la verdad que lo que ellos me planteaban es, escribano, nosotros queremos comprar, sabemos que hay un dueño de ese inmueble, y la municipalidad cuenta con las herramientas como para poder llevar adelante eso, ¿entendés? Tenés el juicio a premios, si es que se deben impuestos, que sería la última herramienta que tenés que utilizar, y la otra es la expropiación por causa de utilidad pública, ¿entendés? Y me parece que hacer la expropiación no implica asignarle recursos tan importantes, y si son importantes, también es importante la necesidad que ellos tienen, porque esa plata la podés recuperar, porque ellos no pretenden que se les regale el terreno. Ellos lo que pretenden es poder pagarlo en cuota a su terreno y a partir de ahí comenzar a contar con los servicios básicos que se urbanice y dignificarlo por sobre todas las cosas, Rubén, ¿entendés? Entonces, ese es otro tema del cual nos vamos a ocupar a través de la herramienta jurídica más expeditiva posible, ¿no? ¿Cómo ha sido el contacto con la gente? Porque el grupo de Alberto Jardín, él incluido, y todos recorren distintos sectores de la ciudad de manera, yo no diría no solamente en campaña, creo que donde te requieren estás. Siempre, Rubén, siempre fuimos de puertas abiertas. Lamentablemente en su momento tuvimos que cerrar la Casa del Pueblo porque pensábamos que iban a estar satisfechas todas las necesidades de los ciudadanos a través del municipio. Hoy vemos que no sucede eso, lo cual nos obliga a nosotros a volver a abrir la Casa del Pueblo a partir del día 10 de diciembre, en otro lugar obviamente, y empezar a hacer un trabajo de asesoramiento, un trabajo de contención para el fortalecimiento de la gestión también. O sea, aquel que dice que el Loro Jardín no es peronista o viene a ponerle palo en la rueda de esta gestión, no. Yo lo que vengo a hacer es tratar de que esta gestión se encamine y tratemos de fortalecerla y de que se corrijan los errores que hoy están existiendo, porque tenemos por ahí diferencias de matices en cuanto a la ejecución de las distintas políticas públicas, y eso lo vamos a debatir para que
para que la gestión se fortalezca y en el 2021 el justicialismo pueda seguir gobernando los destinos de los libreños, pero con un proyecto mucho más abarcativo, amplio e inclusivo, ¿no? Según las últimas, en las encuestas que se conocieron aquí en la ciudad, que creo que Alberto que tiene que haber llegado y han sido incluso publicadas, está el ingreso de Alberto Jardín, pero también la posibilidad de pelear el residual por el segundo concejal. Sí, nosotros es decir, tenemos... Uno pelea por todo, pero sí, obviamente, en, sí, en la realidad... Después que abrís la caja de cartón, ahí bueno... Ese es el escrutinio que vale. Obviamente que yo tengo la mejor de las esperanzas porque Lilian es, la doctora Lilian Jara es un baluarte importantísimo, una persona muy humana, solidaria y muy preparada por sobre todas las cosas en el ámbito cultural. Y de cuna, desde el padre. Obviamente. Y eso es algo absolutamente innegable y el trabajo que ella realiza en el PAMI, tratando de ser solidaria y resolviendo distintos problemas. Rubén, yo puedo contar muchas anécdotas, ¿entendés? Pero la gente lo sabe. Lilian me ha resuelto problemas de ciudadanos de Paso de los Libres que han estado internados en la ciudad de Buenos Aires con problemas muy severos de salud y que necesitaban por ahí una prótesis o un estén, ¿entendés? Y era solo un llamado telefónico y estaba resuelto el problema, ¿entendés? Entonces eso te demuestra la calidad humana que ella tiene y lo expeditiva que es para poder resolver los distintos problemas que se plantean, sobre todo en su área, que es el área de salud, ¿no? ¿Y es lo que más pide la gente cuando se entrevistan? Trabajo. Trabajo, Rubén. Trabajo y eso duele. Trabajo y duele. Hay muchos puestos de trabajo que quedaron sin sus ocupantes aquí en la ciudad también. No estamos hablando ni de la provincia ni del país. No, no. Acá en Libres. Puestos de trabajo que se perdieron. Se han perdido muchas fuentes de trabajo en nuestra ciudad, lamentablemente, y obviamente que eso cala muy hondo en el corazón de cada uno de nosotros. Y bueno, tendremos que comenzar a ver cómo con el nuevo presidente y la nueva gestión de gobierno encaramos las soluciones para... Él, en su discurso ese día del debate, se manifestó plenamente federal y con generarle oportunidades a los ciudadanos argentinos en su lugar de origen, ¿no? De manera tal de que no tengan que emigrar hacia las grandes urbes para tratar de conseguir un puesto de trabajo, lo cual tiene sentido porque eso va a implicar el fortalecimiento de las economías regionales, ¿no? Que están hoy muy alicaídas, pero también tiene relación directa con las políticas públicas que viene llevando adelante este gobierno nacional, donde ha hecho una apertura indiscriminada de las importaciones y en desmedro de las economías regionales y de las propias empresas. Masalí en particular terminó cerrando esta semana en la ciudad de Goya. Otra tristeza en la provincia. Sí, donde se pierden más de 200 puestos de trabajo. Vemos con alegría, por otra parte, que se inaugura una fábrica de jugo en la ciudad de Mocoretá. También nosotros, Nobleza Obliga, tenemos que... El frigorífico de Riachuelo. El frigorífico de Riachuelo. Es decir, lo que está bien nosotros tenemos que apoyar, respaldar y tratar de acompañar, ¿no? De eso se trata la política. Las mezquindades políticas no pueden existir cuando detrás de cada planteo, ya sea del oficialismo o nuestro, existe la necesidad de resolver algún tipo de problema, ¿no? Hoy tenemos otro problema en Paso de los Libres que tiene que ver con la tracción a sangre. Y me parece que acá hay intereses en juego, ¿no? El interés del trabajador que se vale de ese servicio para poder llevar el pan a la mesa, y por otro lado la Asociación Protectora de Animales, que muchas veces que hace un trabajo importantísimo en nuestra ciudad, y nosotros proponemos justamente la creación de una clínica o hospital veterinario municipal público, que va a cumplir una doble finalidad. Por un lado, le va a respaldar a estas asociaciones que hacen mucho esfuerzo, que tienen que andar detrás de subsidio para poder seguir, para poder trabajar. Pero por otro lado, también va a permitir el control sanitario de estos animales de atracción a sangre. Pero no se agota solo con el control de los animales. También vemos con mucha tristeza que sus carritos de dos ejes lo que hace es perjudicar al animal porque tiene que esforzarse mucho. Y sabemos que hay vehículos que están listos para el desguace y tratar de que se firme un convenio con la escuela NET número 1, ese es otro proyecto que tenemos, sí, y que los carros ya dejen ser de dos ejes y que pasen a ser de cuatro ejes de manera tal de aliviarle un poco la carga a estos animales, al cual hay que garantizarle también la salubridad y a través de esta clínica u hospital público que nosotros proponemos veterinario, ¿no? Y después con el transcurso del tiempo, sí, trabajar a largo plazo en ver cómo reemplazamos la tracción a sangre
para que no ocurra lo que sucedió en la ciudad de Corrientes, que quisieron reemplazar de la noche a la mañana la atracción a sangre por los zootropos y resulta que no duró ni un año. Lamentablemente no duró. No duró ni un año, ¿entendés? Porque era un buen proyecto. Era un buen proyecto, pero era un proyecto para trabajarlo a largo plazo, ¿entendés? No es un proyecto para trabajarlo al corto plazo y reemplazarlo de la noche a la mañana, ¿entendés? Entonces, la verdad que nos estamos involucrando muy en serio con cada una de las problemáticas. Ayer me planteaba un colega tuyo el tema de la inseguridad que está existiendo en Paso de los Libres. Y me decía, ¿qué propuesta tenemos nosotros? El Ejecutivo tiene hoy la facultad de convocar al Consejo de Seguridad, ¿entendés? Y debería hacerlo. Debería hacerlo como manera de poder prevenir esta serie de delitos que hoy vienen existiendo y que algunos de ellos son graves porque se han lastimado a ciudadanos libreños, han habido muertes también inclusive, pero para que colabore en materia preventiva con la policía de la provincia de Corrientes, que muchas veces no da abasto para poder cubrir cada una de las zonas, ¿entendés? Y anticiparnos a los acontecimientos a modo de prevención, me refiero, ¿no? Aquí está, esta es la boleta, es posible, la lista 6 que encabeza el Loro Jardín, así tal cual dice la boleta. Brevemente, Lilian Jara, me has hecho toda la mención. Sí. Matías Darné, Paola Vallejo, Facundo Acuña y Lorena Gauto, que son quienes integran la boleta y están Lescano, Álvarez y Benítez como suplentes. Como suplentes, sí. Bueno, en cuanto a Matías, todos lo conocen porque Matías estuvo al frente de la Casa del Pueblo siempre y le ha tratado de brindar una atención como realmente se correspondían cada uno de los ciudadanos que acudían a la misma. Paola Vallejo, una profesional formada en la Cuenca del Plata, abogada. Ella trabaja al lado mío en mi oficina. Facundo Acuña es un joven, es nieto de Saúl Acuña, tiene 23 años, comienza a incursionar ahora activamente en la política, si bien él ya venía trabajando, pero ahora ya entró a formar parte de la lista de concejales. Y Lorena Gauto ha hecho un trabajo social importantísimo en las últimas elecciones, en las últimas inundaciones, perdón, que hubieron en Paso de los Libres, en varios sectores de la ciudad donde ha trabajado, juntando alimentos, tratando de asistir a los inundados, trabaja mucho con el deporte femenino, en el fútbol femenino precisamente, es una joven que tiene un potencial enorme para ser explotado. Y bueno, a eso apostamos, sin perjuicio de que ya hay 50 jóvenes más que se han sumado y que tienen expectativas de poder incursionar en el ámbito político, ¿no? También quiero dejar aclarado, Rubén, una situación que yo he comprobado en la calle, donde se ha manifestado que nuestra boleta era nula, ¿entendés? Quiero decir que eso es falso, que todas las boletas necesariamente deben contar de tres cuerpos. Ajá. El elector puede votar uno, dos o tres cuerpos. Exacto. ¿Entendés? Y el corte de boleta es uno de los elementos de las elecciones y de la democracia. Exacto, y si tanto despotricamos contra las listas sábana, creo que esto viene a mitigar, si bien no es la solución que todos pretendemos definitiva de la lista sábana, viene a mitigar un poco el voto sábana, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el ciudadano va a encontrar ese día en el cuarto oscuro esta boleta nuestra. Pero si después toma la decisión de acompañarnos, va y no tiene el resto del cuerpo y tiene la voluntad de votar a presidente y a diputado, debe necesariamente cortar el tercer cuerpo de esa boleta larga que va a estar en el cuarto oscuro para poder introducir la nuestra, y ese voto es absolutamente válido. Para que un voto sea nulo, tiene que haber una superposición de boletas de un mismo cuerpo. Vale decir, no pueden haber dos boletas de concejales de distintos espacios políticos. Ni dos de diputados. Ni dos de diputados, ni dos de presidentes de distintos espacios políticos. Ese voto sí es nulo. Pero que no le mientan más a la ciudadanía, que no salgan con chicanas políticas, porque nuestra boleta está oficializada, nosotros hemos hecho todo en legal tiempo y forma, y nuestra boleta va a estar en el cuarto oscuro, y el ciudadano va a tener la oportunidad de poder elegirnos o no para que lo representemos en el Consejo Deliberante a partir del día 10 de diciembre. Y que tu deseo es que también acompañen a, obviamente, a Alberto, a Cristina, a Aragón y a Sam. Obviamente, sí, porque nosotros necesitamos. Ese es tu deseo, pero quien quiera acompañarte. Nosotros somos abiertos, no podemos ir. El corte de boleta es. Nosotros no podemos ir a imponer. Estás en el sistema democrático. Obviamente. Está y es una herramienta para ir ya mitigando esa famosa lista sábana
que a ninguno de nosotros nos cae bien, ¿entendés? Ni a mí como político me cae bien la lista Sabana. Yo soy, hubiera preferido el sistema de Tacha y que cada uno pueda armar su propia lista. La propia lista que charlábamos el otro día. ¿Entendés? Sí. Que cada uno de nosotros pueda armar su propia lista. Te tengo que despedir, Alberto. Lo que le quieras decir en 30 segundos a la gente. Primero, agradecerle a la ciudadanía por la recepción que han tenido para con nosotros. Nos han tratado con mucho respeto. Eso es algo importantísimo para el sistema democrático. Agradecer a cada una de las personas que han tomado la decisión de acompañarme en la lista, a la doctora Lilian Jara, a Matías, a Paola, a Facundo, a Lorena, al equipo de trabajo que viene acompañándonos, haciendo un esfuerzo enorme. Deseando que el domingo tengamos un proceso eleccionario en paz acá en la ciudad de Paso de los Libres y que no utilicemos ningún tipo de chicana, que dejemos que los ciudadanos decidan, ¿entendés? Porque en definitiva quien te legitima o no es el ciudadano a través de la emisión del sufragio, y tenemos que ser respetuosos de la decisión que toma el ciudadano. El ciudadano va a elegir a quien quiere que lo represente y nosotros aspiramos obviamente que nos elijan, pero somos respetuosos de esa decisión. Y desear que tengamos un feliz día de la democracia el día domingo y que podamos contar, si Dios quiere, con un nuevo presidente en la República Argentina y que ese presidente llame a la paz social en la República Argentina y que construya consenso con cada uno de los sectores.